ventas, de mercado, de pulso de aceptación por parte de la gente pensáis que va a tener el producto? El próximo año es un mercado que no sabemos muy bien dónde va a ir. Es un mercado nuevo. Nosotros tenemos una cuota de lanzamiento inicial de 200 coches y luego la oferta se va a adecuar a la demanda, ¿no?, según lo que requiere el mercado. El mercado que vemos al principio será principalmente un mercado de flotas, en el 80% de los casos, en un 20% de particulares que nosotros llamamos e-pioneers, ¿no?, clientes que le gustan hacer algo nuevo, experimentar cosas nuevas, como es el Ampera. Cuando salga el Ampera a la venta, tendrá rivales híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. ¿Cómo pensáis posicionaros en ese sentido respecto a vuestros competidores? El Ampera es un producto único en su género, porque es un eléctrico, pero con autonomía extendida, por lo cual va a tener un mercado que no va a ser lo mismo de los puros eléctricos, por ejemplo, porque tiene una ventaja en términos de autonomía muy grande. Tampoco va a ser competidor con los híbridos o los híbridos enchufables, que no son eléctricos, son híbridos, son motores convencionales con la ayuda de motor eléctrico. Por lo cual va a tener su mercado particular con su cliente especial, que son los e-pioneers, o también unas compañías. Por ejemplo, tenemos ya peticiones por parte de compañías de car sharing, ¿no?, que ven en el Ampera un producto muy adecuado a su necesidad. Queríamos ofrecer al mercado algo único, algo distinto. Puede ofrecer las mismas ventajas de un coche eléctrico, no contaminar, y al mismo tiempo quitar la ansiedad de la autonomía al cliente final, que es una de las quejas, ¿no?, más importantes por parte de los clientes. Se puede disfrutar como un coche normal, sino más, porque el Ampera, de hecho, con un par increíble de 370 Nm, ¿no?, tiene una aceleración que es mejor que un coche normal, por lo cual tiene una conducción muy divertida. La cuota que hemos alcanzado en el primer semestre es una cuota que es por encima de las expectativas. Lo que hemos hecho durante el primer semestre es aprovechar de cambio de mercado, menor retail comparado con el año pasado, que el retail se ha quedado en un 40% del mercado total, y mucho más mercado en flotas y rental. Con la temporada, ¿no?, que afortunadamente está siendo muy buena, hemos aprovechado porque tenemos una gama de producto que está muy ajustada, muy adecuada al tipo de cliente de flotas y de rental. Lo que observamos un poco desde Motorpasión es que es una tendencia en los últimos años a la explosión de los coreanos, ¿no? Digamos que están creciendo mucho. ¿Y hasta qué punto Opel los ve como un competidor que está en el mismo mercado o los ven realmente para un público diferente? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo pensáis que va a volver la alegría, ¿no?, que llevamos unos años con el mundo del motor, pues bueno, con la ayuda de la administración pública y con un poco de esa sensación de bajón, ¿no? Entonces, ¿cuándo creéis que puede cambiar un poco de tercio la cosa? Bueno, la alegría, ¿cuándo va a volver? Me gustaría tener la bola de cristal para saberlo. Es verdad que hay segmentos de mercados que tienen alegría, ¿no? Por ejemplo, el segmento de los todoterrenos, el mercado del usado, el mercado de flotas, porque la flota está renovando mucho, el mercado de rental. El mercado que realmente sufre es el mercado de particular, y aquí creo que necesitamos un poco de tiempo para que se estabilice el tema de la economía en general. Hablando de los coreanos, el perfil de cliente de las marcas coreanas hasta ahora ha sido bastante distinto del perfil de cliente de un coche de Opel. Digo hasta ahora porque es verdad que los coreanos ahora tienen, ¿no?, más diseño, empiezan a tener más tecnología, y por este motivo Opel se está diferenciando aún más con el tema de la tecnología alemana. No queremos ni podemos competir en tema de puro precio, entonces intentamos ofrecer al cliente algo distinto, más tecnología y un diseño muy bonito. ¿Qué opina de los rumores de compra por parte de Opel de otros grupos o fabricantes?
Bien, son rumores y nada más. No puedo que confirmar lo que han dicho el presidente de Opel Europa y también el presidente de GM Estados Unidos, que se trata de puras especulaciones que no tienen una base real. GM está muy satisfecha con los resultados de los últimos años de Opel y está invirtiendo mucho en desarrollo de productos y motores también y transmisiones. Bueno, nosotros, digamos, en nuestras comunidades detectamos cierto rumrum, es decir, nuestros lectores como muy apasionados del motor, ¿no? Este es el típico usuario que no solo compra coches, sino es el que aconseja a todo su grupo, es el que está todo el día mirando webs de coches, que es un apasionado, digamos. Y cierto debate que tenemos instalado casi siempre en la comunidad es que con todo esto del coche híbrido, con coche eléctrico, se pierde ciertamente un poco la pasión del motor, ¿no? De ese rugir del coche en la carretera, digamos, de alguno de los atributos más clásicos de lo que era la pasión por conducir o el gusto de disfrutar conduciendo. ¿Cómo veis que se está produciendo este trasvase? ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis desde Opel, que es un coche muy, 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 muy posicionado en lo eléctrico y en lo moderno? Si hablamos de coches eléctricos, como ya he dicho antes, ¿no? En el caso de Ampera, ofrecimos al cliente un coche que tiene una conducción muy divertida. Un par muy alto, aceleración, performance, es un coche muy cómodo, es un coche de verdad. Por lo cual, es verdad que no hay rumor, pero el rumor se puede crear de forma artificial. Por lo cual, si hace falta rumor, lo vamos a implementar. Por otro lado, tengo que decir que para los apasionados de coches, el mercado, ¿no?, de los motores convencionales no va a desaparecer en los próximos años, ¿no? Se va a quedar ahí. Y tenemos también coches para apasionados con mucho ruido, por ejemplo el OPC, ¿no?, que es un tipo de coche muy performante, con prestaciones muy altas y un ruido que seguro le va a gustar a los apasionados. Si hablamos del 2011, estamos hablando de un 20% de acabados básicos, ¿no?, la esencia en nuestro caso, y el resto son acabados más equipados como Joy, Cosmo o Sport. Y tengo que decir que la mayoría de los acabados básicos, esencia, son vendidos a través de compañías de alquileres. Opel, de hecho, está invirtiendo y trabajando mucho en este sentido. Ofrecer tecnología y además que sea útil al cliente final, ¿no? Porque en el pasado ha habido tecnología que, bueno, solo para añadir tecnología, que al final no tiene una utilidad de verdad. En nuestro caso ofrecemos tecnología de varios tipos, por ejemplo, los faros adaptativos, ¿no?, que son un elemento de seguridad en la conducción diaria. Y además, contenido tecnológico, por ejemplo, el Flex Fix, el porta bicicleta, que es otro elemento de seguridad y de diversión también. El Opel Eye, la cámara para detectar las señales de velocidad y el cambio de carril, que es muy importante. Hay mucha inversión en ese sentido y mucho más va a llegar en el futuro. Muchos constructores y fabricantes, y Opel también está invirtiendo en este sentido. Aquí, yo, en mi opinión, creo que hay un tema un poco de seguridad en la conducción, porque ese tipo de gadgets pueden quitar atención a la conducción. Puede ser. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Bueno, Enrico, te agradecemos mucho tu tiempo y tus palabras. Y finalmente, antes de despedirnos, queríamos preguntarte si puedes darnos un último mensaje sobre la Ampera a ese típico comprador dudoso que todavía no sabe si decidirse o no por él. Por mi parte, agradezco mucho la entrevista porque me ha consentido hablar de algo que me apasiona mucho. Y hablando de la Ampera, yo lo que a los dudosos digo que tienen que probarlo. Si lo prueban, se enamoran. Seguro.